Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. 보면서 봤는데 마음이 많이 아팠고요. 속상하는 경기 결과라는 건 맞지만 좀 냉정하게 볼 여지는 있다는 생각이 들어가지고 조금 제 스타일대로 냉정하게 한번 경기를 짚어보도록 하겠습니다. Cuestiones que tendrá que tener cuidado México de cara al partido que se viene en semifinales contra Brasil. Tiembla Dani Alves, tiembla Richarlison. Aquí está México, cabrones, aquí está México, señores. Golpe de autoridad de México. España sufrió, Japón sufrió, Brasil ganó 1-0 solamente a Egipto. México vino a cerrar estos cuartos de final en el partido que se pensaba más parejo, que lo fue, ojo. Pero México da un golpe de autoridad importante, gana 6-3. Esto es un llamado de atención para Brasil a México. Se le caen los goles, es verdad que hoy le ha dado desventaja a la defensa coreana, pero ha aprovechado todas y cada una de las opciones. Los tres refuerzos mayores estando a la altura, Ochoa, Romo, Henry Martín, cumpliendo, dándole soluciones al Jimmy Lozano. Es un equipo muy, muy serio este de México, dando la cara, como leí por ahí en uno de los comentarios. Golpe de autoridad importantísimo de México de cara al partido contra Brasil, donde se juega la medalla, donde se juega el pase a la final en esta Copa Oro. Impresionante. Exhibición de efectividad de México para meterse en semifinales. Y que ahora ha dado otra versión México, más seguro, más empeñoso, haciendo un partido muy inteligente, buena lectura de juego del técnico Lozano para cortar, para dejarlo chato a este Corea del Sur, sin respuesta alguna por momentos. Y además que, digamos, hacerle bastante daño, muchísimo daño a arriba, teniendo jugadores muy referentes en estos momentos. Decía yo que a partir de cuartos comienzan los verdaderos Juegos Olímpicos. Y México está ahí. México está ahí. Entre los cuatro mejores del mundo, ¿no? En lo que respecta a Juegos Olímpicos. Y van a intentar darlo todo. Van a intentar darlo todo el próximo martes ante Brasil. ¿Sí? Van a intentar darlo todo. Ahí siguen juntos los futbolistas mexicanos. Y nosotros revisamos las estadísticas del partido. 3 goles para Corea, 6 para México. 10 remates para Corea del Sur directos, 10 para México, ¿no? En un partido trabajado para México, planificado, muy bien hecho en todos los sentidos. Es verdad, tiene que seguir mejorando en el aspecto defensivo, pero por el otro plano, el ofensivo fue directo, fue más vertical México, no especuló México, fue directo, fue contundente, fue certero. Fue seguro de sí mismo, confió en sus futbolistas, en todo lo que le aportaron durante toda la campaña de la Olimpiada, y refrendaron y demostraron de para qué están metidos hasta el momento en semifinales. ¿Sí? Partidazo de Romo. Y bueno, gran partido que se jugó México, ahora tendrá que recibir a Brasil, tendrá que enfrentarse a Brasil. Yo creo que México tiene con qué pelearle, tiene jugadores de categoría, tiene jugadores que pueden marcar la diferencia en el uno contra uno, también en el juego colectivo, así que será un partido, la verdad, llamativo este que se nos viene por semifinales. Así es, Andrés, y México sabe que el otro rival, el próximo rival, es un rival de otra categoría más alta, así que tendrá que corregir errores, Andrés, aunque no se vieron muchos errores en este partido para el conjunto mexicano, pero se enfrentará a un seleccionado que le va a exigir más, así que tiene que ir con toda la disposición, corrigiendo al máximo posible los errores para llegar contra Brasil a disputar el camino para llegar a la gran final en este certamen que se disputa en tierras japonesas. Gran partido este de México, Andrés. Lo pasó por muy arriba, mostró gran nivel futbolístico. México digno semifinalista. Efectivamente, México digno semifinalista, que dice la gente. ¿Dónde? Hola, hola, ¿cómo están? Van a pensar que, no sé, tú y yo estamos locos, porque yo te voy a decir buenas noches ahora. Buen día, Per.
viste, buena noche, buen día, buen, no sé, buen resultado. Quizás, no sé si es un buen juego, pero el resultado mejor de lo esperado. México se mete, bueno, México le gana a Corea, ya eso era para muchos un pronóstico de muy atrevido, creería. Luego de esto, ganarle por el resultado que le ganaron, además a la selección coreana, una de las que mejor imagen habían dejado, no quiero decir en todos sus partidos, porque arrancaron perdiendo el primero. Pero bueno, hagamos el resumen, si se puede, de una noche histórica que mete a México por pelea en semifinales a la espera de una medalla que ansía, la verdad, el fútbol mexicano. Tercera ocasión en la historia que México alcanza esta ronda. Lo había hecho en casa, en México 68, terminó siendo una decepción total, perdiendo contra Bulgaria en semifinales, perdiendo precisamente contra Japón en la definición por el bronce. Lo hizo, por supuesto, en 2012 con el final que prácticamente todo el mundo debe recordar, con ese oro en Wembley, y lo hace de nueva cuenta, Fer, en un escenario en donde ciertamente las fuerzas parecían parejas, ¿no?, de cara a este partido. Yo sí pensaba que México tenía y tiene, y hoy lo confirmó, mayor calidad individual. Me sorprendió que Kang In Lee no fue parte del encuentro hasta los últimos minutos. Hace un gran partido el otro Lee, o uno de los otros Lee, Dong Lee, el de Ulsan. Hace un tremendo partido, pero a nivel individual no le alcanzó, ¿no? En un partido en el que claramente tuvimos un duelo de poder a poder, de área a área, un pulso en el que ambos tiraron de sus mayores fuerzas, desequilibrados, si quieres, el partido, pero con un equipo que sí tuvo individualidades muy, muy destacadas, como Romo, como Córdoba y como Vega. Yo te destacaría esos tres. Y qué curioso que tres jugadores, a ver, si planteamos la proyección de los futbolistas mexicanos y las ganas que se tiene que muchos de estos con proyección den el gran salto, crucen el charco, vayan a Europa, son nombres que del último año a la fecha se mencionan siempre en este costal de jugadores que entran en la candidatura para ir al fútbol europeo. El partido hoy, colectivamente, yo te voy a hacer blanquear la historia. Yo estaba en la tercera fila, enfrente de la meta de llegada del Estadio Nacional Olímpico de Tokio, en una jornada que vio las eliminatorias de 100 metros masculinas, semifinales y final de 100 metros femenino. Y en mis piernas tenía una laptop con una señal entrecortada de ese partido. Me salió mejor el partido que no quería ver, que era el España-Costa de Marfil, porque quería dejar todas las energías para el partido de México-Corea. Entre esa señal entrecortada me queda una sensación igual, que México supo abrir el partido, no por el resultado, sino por el campo. Que México abrió el juego para entrar por dentro, que eligió un camino que fue respetando continuamente, porque si se entrecortaba volvía a la misma escena. Que la escena era esa, abrir la cancha para entrar por dentro. Y eso me parece una gran lectura del equipo técnico de Jimmy Lozano. Sí, ante un Corea del Sur vulnerable también, ¿no? Supo machacarlo ahí la selección mexicana. Fue un partido con intercambio de golpes, es decir... Sí, Ochoa en la México, primera parte también le vi. En esos hipos también le vi un par de llegadas a Ochoa. Totalmente, es a lo que iba. En un escenario de intercambio de golpes, donde ciertamente... México, a diferencia de otros partidos, que casi siempre, ¿no? No solamente los partidos de México, sino en general, puedes fragmentarlos de los primeros 30 minutos, lo que ocurre en los siguientes y el desenlace. Aquí prácticamente la lectura es la misma durante 90 minutos, más allá de que el marcador fue creciendo. Un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.